Muy buenos días, muy buen día a todas y todos que nos acompañan esta mañana tarde para dar a conocer y oficialmente iniciar el concurso de documental en línea Voto por Corto, que invita a todas y todos a disfrutar de estos 10 cortometrajes producidos en los 4 puntos cardinales de nuestro país, y que nos permitirán hablar y conversar sobre la democracia y sus valores. Quiero agradecer a nuestros aliados, a la Fundación Nacional para la Democracia y al Instituto Nacional Electoral, el ser parte de esta iniciativa, de este programa, de este espacio para que el cine nos permita compartir historias y hablar de nuestra democracia. Y quiero darle la bienvenida esta mañana también a María José Baxín, Majo Baxín, coordinadora del Reto Docs. Bienvenida, Majo. ¿Cómo estás? Hola, Inti. Bien, contenta de que por fin se van a ver estos 10 cortos que durante 2 meses de trabajo se estuvieron produciendo, desde las charlas, coachando a los chicos, acercándonos a los términos de la democracia, estos conceptos, reconectando con él. Y bueno, hoy van a ver la luz, el público va a ver estos cortos. La verdad me emociona mucho porque fue un trabajo impresionante de cada uno de los equipos. Pues nada, ya se van a ver y la verdad es que qué bonito. Así es, Majo. Entonces, pues creo que para empezar vamos a presentar los primeros teasers de los 3 primeros cortos de los estados de Sonora, Veracruz y de la Ciudad de México. Vamos a verlos, por favor. Ili. Exigimos y estamos aquí por nuestra comunidad en una lucha que sigue y que empezó hace más de 20 años. Somos personas muy luchadoras. Nos caracteriza el esfuerzo. El esforzarnos un poquito más. Lo poco que podemos hacer es contribuir, ¿no? A esto que nos tocó, a este pedazo de historia que nos tocó, ¿no? ¿Eso de querer ser municipio es idea de 30 locos? A lo mejor no. Nací con algunas limitaciones, pero soy igual que los demás. Igual que cualquier persona, emocionalmente, físicamente y mentalmente. Tenemos los mismos sentimientos, tengamos las capacidades que tengamos, yo pienso. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La verdad sí me emociona mucho que puedan ver por fin los teasers de estos cortos. Y vamos a verlos todos. Y bueno, de antemano una gran felicitación a todos y todas los equipos que participaron. Y nuestro más sincero agradecimiento por compartirnos sus historias. Pero bueno, queremos ahora también darle la bienvenida a la licenciada Maribel Hernández, directora de difusión del Instituto Nacional Electoral, a que nos acompañe también y nos brinde algunas palabras. Maribel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Inti, Majo. Pues igual, también emocionada porque por fin saldrán estos 10 cortos al concurso y los conoceremos todos. Y bueno, pues agradezco mucho. Y muy brevemente, nada más me permito comentar
que en estas elecciones, que serán las más grandes de la historia, el Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, ha desarrollado un programa de promoción de la participación ciudadana que busca promover el voto razonado entre la población en general, pero con énfasis en las personas entre 18 a 29 años de edad. ¿Por qué en este grupo? Bueno, pues porque curiosamente existen datos de que las y los jóvenes que votan por primera vez tienen una participación más nutrida. Sin embargo, las estadísticas demuestran que hay un decrecimiento importante en las tasas de votación en las personas de 20 a 29 años de edad. Adicional a estos datos, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, llevada a cabo en colaboración con el INEGI y cuya primera etapa de publicación ocurrió apenas en marzo pasado, más del 80% de las y los jóvenes está de acuerdo con la frase «el voto sirve para que haya un mejor gobierno», lo que demuestra su convencimiento sobre el papel relevante del voto en los asuntos públicos. El programa antes mencionado tiene dos objetivos centrales. Por una parte, se hace difusión de las medidas adoptadas por el Instituto para proteger el derecho a la salud y el derecho a votar el próximo 6 de junio. Y por la otra, se desarrollan procesos pedagógicos para que la ciudadanía tenga las herramientas necesarias para reforzar, reflexionar y evaluar aspectos políticos clave en el marco del proceso electoral. En este sentido, es que gustosamente nos sumamos al proyecto, que es de gran relevancia para abonar al cumplimiento de dichos objetivos. Voto por Porto, que desde sus talleres abordó temas en materia político-electoral, esto para que los equipos participantes contaran con mayores elementos para llevar a cabo estas 10 conmovedoras historias, mismas que invitan y motivan a la reflexión sobre la democracia y sus labores. Es por ello que gustosamente nos sumamos y, bueno, pues aprovecho esta oportunidad para desearle suerte a todos los equipos y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Maribel. Pues sin duda, pues sí, este es también un ejercicio de educación cívica, de participación ciudadana, de entender de cómo desde el cine podemos compartir estas historias. Y bueno, para dar paso ahora, vamos a conocer las siguientes tres historias que desde Nayarit, Oaxaca y el estado de San Luis Potosí vamos a presentar. Gracias, Maribel. ¿Tú quieres irte? A mí me gustaría ser chiquita para siempre. Desde ya hace varios años se ha empezado a planear la ciudad de una forma en la que se ha proyectado que se expanda hacia la Sierra de San Miguelito. Pues había un gran golpeteo político y de los interesados en desarrollar en esa zona. En términos políticos también es un símbolo de resistencia. Nunca te das cuenta que siguen ampliando casas y casas y casas por allá y es así, nunca les falta nada. ¿Qué tal? Estos tres cortos también, impresionantes. Y bueno, nos acompaña también en esta tarde mañana en la presentación de Voto por Corto, el maestro Martín Faz, el consejero electoral del INE. Muchas gracias y bienvenido, maestro.
Majo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Inti. Qué gusto estar con ustedes. Igualmente, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Oh, es un gusto. Bien, pues bueno, es un gusto acompañarles en esta presentación a nombre del Instituto Nacional Electoral. Estoy plenamente convencido de que la única forma de construir redes que tengan un efectivo impacto en el fortalecimiento de la cultura democrática es mediante la intervención activa y colaborativa con aliados estratégicos en la generación de mecanismos, espacios y acciones que fomenten la cultura cívica para la correspondiente apropiación y la reflexión del espacio público de nuestro país. Por ello, el proyecto Voto por Corto ha sido contemplado como un elemento clave del plan de implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del Instituto Nacional Electoral, correspondiente a la línea de acción que consiste en la difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos mediante la generación de contenidos informativos propios, así como en la canalización de contenidos relevantes provenientes de los actores involucrados y aliados fundamentales a través de impulsar su presencia en medios tradicionales, en redes sociales y plataformas electrónicas para la realización de campañas que favorezcan la promoción de derechos y su ejercicio responsable. La colaboración de este proyecto con DOCS-MX, organización sin fines de lucro, que desde el año 2006 ha llevado a cabo el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, es entonces para el Instituto Nacional Electoral de primerísima relevancia. Lo que el INE busca con este proyecto colaborativo es el desarrollo de una campaña intensa con el tema Voto por Corto, como un programa de creación de cine documental que brindará herramientas con contenidos relativos al ejercicio de los derechos humanos, la cultura cívica, la participación ciudadana y la promoción de valores democráticos a través de tecnologías de la información y la comunicación, en este caso, por supuesto, a través del cine. La Estrategia Nacional de Cultura Cívica del INE, que impulsa este proyecto en colaboración con DOCS-MX, surge como una propuesta de política pública del Instituto para impulsar un cambio en la cultura política de la ciudadanía que vaya más allá de la mera participación ciudadana en las elecciones, concibiendo dicho cambio cultural como un elemento esencial para consolidar el avance democrático y no verlo reducido a la asistencia en las urnas. El diagnóstico del cual se sostiene esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica es aportado fundamentalmente por el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, una publicación del 2014, que manifiesta la debilidad de la cultura democrática de las y los mexicanos, que se expresa por medio de la distancia que les separa de los procesos de toma de decisiones acerca de la vida pública, de la desconfianza por el cumplimiento de las normas y del desencanto con los resultados entregados por las instituciones públicas. Tal diagnóstico es sostenido por una amplia literatura en ciencia política y sociología, entre otras, así como diversos análisis tanto nacionales y regionales, como el Latinobarómetro, por ejemplo, y muy pronto conoceremos los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, que da continuidad al informe País del 2014. Hoy, en medio del proceso electoral, nos encontramos en circunstancias de alta polarización política y social, por lo cual resulta aún más importante la construcción de espacios ciudadanos que propicien e incentiven la reflexión sobre los derechos políticos, los procesos electorales, la participación ciudadana y la democracia en un sentido amplio. Para llevar a cabo este proyecto, como ya lo han dicho tanto Majo como Inti, están 10 proyectos participantes del reto DOCS-MX, que también se priorizó con la descentralización de los proyectos. Ya hemos visto algunos y veremos en unos momentos más algunos de los trailers, muy interesantes todos ellos y que nos dejan con ese sabor de ver enteramente los cortos. Las ideas centrales para la creación de estos cortometrajes, en la línea de los objetivos generales de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica que busca impulsar un cambio en la cultura política de la ciudadanía, fueron el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en condiciones de equidad y libre discriminación y de violencia, su participación en la vida pública es un elemento indispensable para el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo político, intelectual y social del país. Otro elemento fue la participación política de los distintos grupos originarios de nuestro país, las comunidades indígenas y afrodescendientes, así como su derecho al ejercicio de los derechos políticos electorales en contextos de equidad y no discriminación y a contribuir al desarrollo democrático del país. Otro de esos ejes fue el impulso a la participación política de diversos grupos en situación de vulnerabilidad, discriminación o exclusión. Y como ya lo señaló Maribel, también el tema del ejercicio del voto libre,
como un derecho universal de todos los y las ciudadanas, mediante el cual ejercemos nuestra soberanía e incidimos de manera directa en los asuntos públicos del país, en un contexto de tolerancia, pluralidad y respeto a las diferencias. En conclusión, me complace hoy estar presente en el arranque de este proyecto y extiendo mi agradecimiento a nombre del Instituto Nacional Electoral, tanto a las y los participantes como a las instituciones aliadas en este proyecto. Y bueno, pues les invito a que veamos los cortos y a que voten por ellos y a que los difundan ampliamente. Maestro, muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy contentos por la diversidad, no solo de temas, sino que recorrimos toda la República. Entonces tenemos un abanico de pensamientos, de formas de ver las cosas, y eso lo hace muy rico en esta ocasión, este reto. Y como lo acaba de decir también, pues vamos a ver los siguientes teasers, que son de la Ciudad de México también, Aguascalientes, Chihuahua y Nuevo León. Uy. Qué emoción que ya estamos a punto de levantar la cortina y abrir esta sala virtual para que no solo en todo el país, sino en todo el planeta también puedan disfrutar de estos cortometrajes, de estos grandes trabajos que, como bien lo decías, Majo, no solo plantean una diversidad temática y geográfica, sino también diferentes aproximaciones narrativas en este ejercicio de fortalecer nuestra cultura democrática a través del cine documental. Y este proceso no hubiera sido el mismo sin la participación de generosos tutores que acompañaron durante todo el mes de marzo a los 10 equipos en las diferentes sesiones que tuvimos y que, pues bueno, que ayudaron mucho a diseñar los guiones y los argumentos y encontrar estas historias, sino también las narrativas que nos presentan. Y pues nos acompañan en este momento dos de nuestros tutores asesores. Quisiera presentarles a la cineasta Marcela Arteaga, directora del documental Guardián de la Memoria, que fue galardonado en 2020 con el premio Ariel a mejor largometraje documental, y que, pues bueno, participó junto con el maestro Juan Carlos Rulfo en este proceso creativo, ¿no? Y de encontrar y diseñar estas historias. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias por ser parte de este emocionante proyecto. Y bueno, no sé si nos quieras contar cómo sentiste.
Hace rato mencionabas que odiaste los trailers porque ya querías verlos todos. Bienvenida, Marcela. Buenos días. Así es. Buenos días y muchas gracias. Al contrario, yo la verdad agradezco muchísimo haber sido invitada a esto, que me parece un increíble proyecto, porque sí pienso que el cine acerca como muy inmediatamente a, y reúne mucha gente. Entonces, agradezco muchísimo, fue un honor para mí y también fue un honor haber conocido a todos los integrantes de los equipos que ahora presentan los cortos. Y sí me parece importante mencionar que parece fácil, pero no lo es. Es decir, hay que primero como conceptualizar, reunir, bajar, cómo hacer, cómo ver la democracia sin que sea solamente lo que conocemos de ir a votar y tal, sino que hay toda una serie de otras cosas, y bajar todo eso a un corto, pues es realmente una gran labor, y me parece que lo que hicieron es un gran trabajo. No he podido verlos, me encantará, me muero de ganas, ya quiero que pasen estos 9 minutos rápidamente para verlos. Y sí, como le dije a Inti hace rato, odié los trailers porque quería verlos todos y pues no se podía hasta dentro de un ratito. Entonces, pues nada, felicitarlos a todos los que participaron, estoy segura de que todos los trabajos son excelentes, y felicitar también a Inti y a su equipo, porque siempre está pensando y planeando nuevas cosas, cómo acercar a unas personas con otras y cómo acercar el cine a todo el país y ahora pues a todo el mundo, y bueno, y también al Instituto Nacional Electoral por haber como permitido esto. Me parece una súper labor de parte de todos. Y ya quiero verlos. Yo también. Muchas gracias. Yo también. Yo bueno, ya los vi, así que. Tú ya los vi. Tramposa. Yo ya los gané. Y bueno, este proceso también contó con la participación de dos admiradas personalidades del mundo de la academia y de la teoría democrática. Quisiera agradecer por este medio a la doctora Jacqueline Pechard por su participación en la sesión que nos impartió y que hablamos mucho de la participación ciudadana. Y ahora invitar aquí a que nos acompañe y brinde algunas palabras al doctor José Woldenberg, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Economía. Bienvenido, José. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Digo esto para que no me vayan a regañar ahí en donde trabajo. Primero que nada, felicitar a Inti, a Majo, a Docs, al INE, por esta muy buena y pertinente iniciativa. En segundo lugar, a quienes han participado en ella, a los cineastas que han confeccionado estos 10 cortometrajes. Me da además mucho gusto que este proyecto recoja el producto del trabajo de gente muy diversa a lo largo y ancho del país, es decir, que no esté centralizado. Y creo, al igual que Marcela, que lo que queremos es ya arribar al banquete, porque la botana solamente nos ha abierto el apetito y ojalá podamos ver inmediatamente estos cortos. Solo un comentario. Democracia y pluralismo llegan a ser sinónimos. En una sociedad compleja, masiva, contradictoria, desigual como la nuestra, palpitan ideologías, puntos de vista, intereses y hasta sensibilidades diversas. Y la única forma de gobierno que es capaz de cobijarlas y de ofrecerles un cauce para su expresión y su recreación es la democracia. Y creo que ejercicios como los que están llevando a cabo hoy resultan quizá más necesarios que nunca. Porque estamos viendo que
que desde el gobierno y desde la sociedad esa verdad elemental no se entiende. Todavía hay quien quisiera alinear a un país como el nuestro bajo un solo discurso, una sola ideología, una sola organización, y que cree que una sola voz puede expresar a ese México diverso y contradictorio que todos conocemos. La democracia en ese sentido no es una opción más, es la única opción que tiene nuestro país para que la diversidad que se expresa todos los días pueda recrearse, pueda convivir y pueda competir de manera institucional y pacífica. Todo lo demás no anuncia más que una operación que intentaría reducir esa diversidad a un solo mando. Y ojalá lo poco o mucho que se haya construido en términos democráticos en México logre resistir esas pulsiones y esas presiones. De nuevo, muchas felicidades a los organizadores de este evento, muchas felicidades a los creadores, muchas felicidades al INE, y ojalá ejercicios como estos se repitan y se expandan. Son, creo, muy necesarios. Felicidades a todos. Muchísimas gracias, maestro, por estas emocionantes palabras, por este gran mensaje que nos acabas de regalar. Yo suelo decir que en el cine, como en el campo, lo que se siembra bien, crece bien. Y yo creo que hemos sembrado una semilla que procuraremos abonar y regar, y que de este voto por corto, esperemos no ser, que sea el primero de muchas iniciativas, y que, como bien dices, apunten a entender que la pluralidad es uno de nuestros grandes valores, ¿no?, que fortalecen la democracia, y que todas estas pequeñas historias pues nutrirán las reflexiones que en conjunto como sociedad debamos hacer y tener, ¿no? Este concurso, esta iniciativa, pues es una forma también de que nos permitamos hablar, ¿no?, y que el cine nos ayude a hablar y compartir estas reflexiones, abrir conversaciones, como se dice mucho ahora, ¿no?, y que, pues bueno, que sirvan, ¿no?, de mucho, ¿no? Y bueno, pues sin más, ya casi por concluir, y nuevamente agradecerles, José, Marcela, consejero Faz, Maribel, no está presente a Clement Dolac de la National Endowment for Democracy, la Fundación Nacional para la Democracia, que fue también un aliado muy importante en dar pie poner la primera piedra de esta iniciativa, por supuesto a todo el equipo del Instituto Nacional Electoral, de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, al maestro Roberto Eicher, al equipo de comunicación social, a todo el equipo de DocsMX, que también pues, ha sido 3 meses de arduo trabajo y apenas comienza, porque yo siempre digo también que las películas no terminan cuando se acaban, empiezan cuando se empiezan a ver, ¿no? Y es ahora que es muy emocionante pues, poder empezar, estar a punto de levantar el telón y que comience la función. Pero bueno, vamos a dar unos minutos aquí adelante a algunas preguntas, si las hay en las redes sociales, que quieran compartir algunos mensajes, pero antes vamos a ver una pequeña pieza de un detrás de cámaras que prepararon el equipo de audiovisuales de DocsMX para recordar los rodajes y el trabajo de todos estos equipos, a los que de antemano felicito, auguro pues, muchísimas reproducciones, y bueno, Majo, no sé si quieres comentar algo finalmente. Pues que la verdad yo estoy muy agradecida con los equipos, porque todos dieron el mil por mil para sacar estos cortometrajes.
en todo momento. Entonces, muchas, muchas gracias por haber entrado a este reto, por haberlo aceptado y por haber puesto el corazón y la cámara donde tenían que ponerla. Muchísimas gracias. Y pues vamos a ver este making con sus testimonios. Mi experiencia realizar ese documental fue muy enriquecedor, porque pues me doy cuenta de qué tanto desconozco también de mi propio estado, de sus formas de organización, mostrar estas realidades que pueden ser pues un ejemplo, ¿no? O una forma distinta de organización. Me abrió los ojos a nuevas perspectivas y nuevas vivencias que yo desconocía aún siendo una persona trans. Me es sumamente grato el poder tener la oportunidad de usar el lenguaje visual para poder ayudar a darle justicia, a darle eco a las voces de la comunidad trans que durante muchos años han sido calladas. Este documental me ha permitido trabajar con las personas que más aprecio y a tocar los temas que más me gustan. Principalmente creo que nos dio la oportunidad de trabajar en nuestra organización horizontal, la misma que realmente vimos con los personajes. Esta vez en Signos de Prudencia he aprendido mucho de nuestro personaje que se llama Maleno, quien tiene una conexión increíble con la naturaleza. Y esta ha sido una experiencia para mí muy gratificante porque he podido colaborar con mis amigos, hemos estado rodeados de la naturaleza y hemos encontrado personajes extraordinarios. Y la verdad es una historia que va a conmover mucho a todas las personas, estoy seguro. Porque estamos dándole paso a algo muy importante en esta época, que es la inclusión de personas con discapacidad. Aunque haya dificultades, siempre hay que sobreponernos, que las va a haber, ¿no? Porque justo la magia del documental es que no controlamos lo que pasa, lo que piensan nuestros personajes. Pues sucedieron muchas cosas que no habíamos previsto, pero creo que esa es la magia de hacer cualquier cosa creativa. La verdad es que conocí partes de una cultura que, a pesar de estar tan cerca, desconocía completamente. Creo que podría abonar a que se rompan un poquito estas barreras culturales que existen entre pueblos originarios y el pueblo mestizo. Pues en primera es trabajar con un crew muy fantástico, que llevamos 2 años o 3 años trabajando juntos, y pues fue una oportunidad de volvernos a juntar para un tema que nos interesa pues a todo el crew de diferentes maneras. Las personas que salen en este documental, las que entrevistamos, están luchando por sus derechos. Al menos nosotros podemos rescatar del documental es que la humanidad es como se puede sentir a través de la pantalla. Fue muy divertido para mí como convertirme en niño y también tratar de convertir la cámara en un juguete. Me hace mucha ilusión que ellos puedan verse con los ojos que nosotros los vimos y sientan amor por quienes son, por lo que pueden ser, por la casa donde viven. Ay, ¿qué tal? Qué bonito. Ya lo quiero volver a ver. Sin duda, el corazón de cada uno de los participantes, de cada uno de los equipos, fue fundamental para estas historias. Si nos quedáramos a platicar lo que vivieron cada uno, estaríamos aquí 2 horas de transmisión. Entonces, lo vamos a dejar así, pero la verdad es que todos hicieron un gran trabajo, todas y todes. Estoy muy orgullosa, muy contenta y muy feliz de que hayan participado en este gran reto, la verdad, de voto por corto. Y pues hemos hablado mucho de que vean los cortos y de que voten por ellos, pero no les hemos explicado cómo está la mecánica. Entonces, ¿cómo vamos a poder votar? ¿Cómo van a poder ver y votar por los cortos? Va a aparecer aquí la dirección de la plataforma. Aquí está, qué bonito. Docs-enlinea.com, aquí es donde van a poder ingresar y dándole conocerlos, van a poder ingresar para ver todos los cortos que podremos dar aquí. Muchas gracias, ¿no? Historias de la democracia y sus valores, y aquí van a aparecer los 10 cortos. ¿Cómo van a votar? Tenemos la facilidad de poder verlos. El público va a votar
¿Quién va a ganar más bien, perdón? El que más reproducciones, más vistas tengas, es el verdadero ganador, promediado de alguna manera con las estrellitas que vienen abajo. Ustedes van a poder ver en la parte de abajo que dice, tiene unas estrellitas. Ustedes le van a dar la calificación que consideren a su favorito, ya sea de 1 a 10. Esperemos que a todos les den de 5 para adelante. Entonces, la mayor cantidad de reproducciones que hay, que tenga el corto, será el ganador, el votado por el público, promediado con el que tenga mayor promedio de las estrellitas en la parte de abajo. También pueden compartirlo aquí en la parte de compartir. Van a poder compartirlo en diferentes redes sociales, desde Twitter, Facebook, mandar la liga por correo electrónico y también mandar la liga por el WhatsApp. Entonces, va a haber muchas formas de poder compartir estos cortos. Estamos seguros que estos cortos van a ser muy vistos en todo el país y en todo el mundo. Entonces, pues compártanlos. Creo que es momento de que platiquen en familia, con los amigos. Siéntense a verlos. Es momento de platicar de democracia. Es un punto importante que debemos platicar tanto en familia, con los amigos, con todos. Entonces, pues aquí están los cortos, esperemos que los disfruten. La verdad son trabajos bien bonitos, con historias muy bonitas y sobre todo porque son historias reales. Entonces, pues nada, a disfrutarlos y esperemos que los compartan mucho. Pues muchísimas gracias, Majo. Muchísimas gracias a todas y todos los equipos. Felicidades a quienes nos acompañaron. Maribel, Martín, José, Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos. Y sobre todo a todas y todos ustedes que están pues, escuchándonos y viéndonos en el Facebook o en el YouTube. Y por favor, ayúdenos a compartir, ayúdenos a que esta voz, esta potencia sea grande, ¿no? Y muchas gracias a Eugenia, a todos los que están haciendo comentarios, Andrea. Pues nada, ustedes son pues nuestro mejor medio de difusión. Compartámoslo, veámoslo sobre todo, véanlos de principio a fin. Tenemos hasta el 31 de mayo para votar. El voto del público, como ya mencionaba María José, pero también habrá un voto del jurado, un premio del jurado. Los premios se anunciarán el 30 de junio. En su momento anunciaremos el lugar, fecha y hora. Y bueno, pues no queda más que despedirnos y ya, pues empezar a verlos. Yo ya me muero de ganas. Pues muchísimas gracias, Majo. Recuerden verlas y compartirlas. No, gracias a ti y a todo el equipo de Docs que está atrás y a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. ¡Corte! Chao.